Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. En este ya nuestro segundo bloque, como habíamos comentado antes de irnos a la pausa, tenemos también otras informaciones, además del trágico accidente de que todavía se siguen sacando datos, detalles, y que vamos a seguir compartiendo durante el transcurso del día. Una información también que se ha publicado hoy en los medios de comunicación, en el periódico El Caribe, es el periódico Diario Libre, perdonen, es relacionado al pago de 363 millones de pesos que hizo el Ministerio de Educación para construir escuelas sin tener los terrenos. Esta información que dada a conocer dice que los contratos fueron emitidos durante el gobierno del expresidente Danilo Medina y que se sortearon obras por 2.600 millones sin solares. Esto se suma a otro informe que ya se había hecho de otra administración referente a los contratos para escuelas. Dice que el Ministerio de Educación está evaluando si procede judicialmente para recuperar esos 363 millones de pesos desembolsados como avance a unas 38 para la construcción de 38 escuelas y estancias infantiles. El contrato consigna la construcción de 34 estancias infantiles y 28 escuelas, proyectos que solo se recibieron adelantos 38 empresas. La unidad de fiscalización del MINER dice que se adelantaron 363.813.335 para escuelas y estancias que nunca se comenzaron por falta de terrenos. Este informe, señores, se suma a otro que se emitió hace ya unos meses, que también se levantó esos datos en la prensa nacional, relacionadas no con esta, sino también otras gestiones, en el caso de años anteriores, ahora no preciso el tiempo, pero hablamos de cientos de millones de pesos que se pagaron a ingenieros para la construcción de escuelas. Y eso llama la atención porque este país se levantó y marchó por el 4% a la educación. El 4% del Producto Interno Bruto para la inversión en educación de República Dominicana, que la mayoría de esos recursos en primera fase explicaron y decían las autoridades que tenía que ser para la construcción de escuelas, porque para tener el tandas extendida se necesitaba crear infraestructura donde estaría los niños, crear el espacio, el tema del almuerzo escolar, el tema de toda la logística en ese sentido, y mucho dinero que se invirtió para la construcción de escuela. Encontrarnos en estos momentos que tengamos más de 360 millones de pesos pagados a empresas, ¿de quiénes son? Eso es lo que hay que identificar. Ahora, el Ministerio de Educación no debería estar diciendo que está analizando si va a proceder judicialmente para recuperar esos recursos. Esos recursos se deben de recuperar. Si se pagaron esos recursos, si se dieron esas, si se sortearon esas obras, obviamente se tiene que recuperar. O me construye la escuela o me devuelves el dinero, porque ese es parte del contrato. Para eso se contactó, porque hubo una necesidad. Hay que ver si efectivamente se identificó la necesidad o si no solamente fue contratar por contratar. Entonces, este tipo de cosas es lo que desvirtúa la naturaleza de logros, porque este es un logro que obtuvo la sociedad dominicana, de tener ese 4% de educación para que nuestros niños no sigan estando en los peores rankings de evaluación internacional en materia educativa. Entonces, no puede ser que ahora tengamos esos recursos y de repente ese dinero se fue al bolsillo de alguien y que tú no sabes qué se hizo. O sea, no. El Estado no puede darse el lujo de esto. Es algo que se debe de investigar. Y si la Comisión de Fiscalización del Ministerio de Educación determinó esos detalles, también se sabe a quién se le pagó ese dinero. Esas personas deben estar identificadas. Pues lógicamente que el Ministerio tiene que actuar en consecuencias, porque esos recursos no estaban ahí para usted regalárselo a una persona porque sí. O sea, ese presupuesto no se puso para tú favorecer a un particular en sentido general. Es para beneficiar a nuestros niños. Sabemos, el otro día se hizo un informe de que la cantidad de escuelas construidas, de hecho, no soportan un movimiento telúrico, un terremoto en este país de magnitud importante, no lo soportan por la calidad y la forma en que estaba construida. Entonces, no nos podemos dar este lujo. Este país no puede tenerlo. O sea, tenemos la necesidad. Hay cientos de niños. Yo conozco comunidades donde los niños están recibiendo docencia debajo de un árbol. Están en pleno sol y que a veces tiene que alguien prestarle incluso la casa
de una persona para que los niños reciban docencia. Entonces, el Estado no puede estar entregando dinero, estar regalándoselo a alguien para que construya y que al final no haya escuelas. Eso hay que ubicarlo. Y parte de las contratas que se hacen es que en algunos casos los ingenieros deben identificar el terreno donde se va a construir la escuela, porque está la necesidad. Y a veces la comunidad ya te dice, mira, aquí hay un terreno. El ayuntamiento se pone en coordinación, la gente ubica dónde conseguir los terrenos. Así que no es cierto que se pueda construir una escuela por falta de, que no se pueda construir por falta de terreno. Las condiciones están ahora. Usted que tiene el dinero debe responder dónde y por qué están ahí. Así que vamos a ampliar esta información y vamos a seguir investigando a saber qué ha pasado, porque esos recursos definitivamente se deben de recuperar. Esos recursos se debe de saber dónde, quién lo tiene y cómo fueron las condiciones de entrega. Otra información también muy penosa que hemos visto en estos días está relacionada a un accidente o una explosión de un tanque en Haití, donde hasta el momento las víctimas ya son más de 60 personas las fallecidas. Hasta ese momento un tanque de combustible que en la madrugada explotó, ya estamos hablando a 75 los muertos de este hecho que ocurrió antes de anoche en la madrugada. Ustedes saben que Haití, de hecho la agencia EFE en el día de ayer hacía un reporte del peor año que ha tenido Haití en los últimos tiempos. O sea, este país, y hay una cronología que va desde febrero hasta diciembre. Ahí estamos viendo las imágenes muy fuertes, desgarradoras de ese momento, de lo vivido. Se habla de que el vehículo habría tenido un problema, una imperfección, y que intentaron, ustedes saben que Haití tiene un problema de desabastecimiento de combustible, la gente intentando sacar en ese momento, se generó esta situación lamentable, y hasta ahora son 75. Los pronósticos es que las víctimas sigan en aumento, las víctimas mortales, porque ustedes saben que la muerte por quemadura es, yo digo, una de las peores que hay, porque es una muerte lenta, dolorosa, y una población que ya ha sufrido tanto. Hemos visto el mensaje del Papa Francisco refiriéndose a todo el sufrimiento que ha tenido el pueblo haitiano. De verdad que ha sido uno de sus peores años, ha sido de sus peores. Después del terremoto del 2010, este 2020-2021 ha sido de los peores años para el vecino país Haití. Lamentamos este hecho y vamos a seguir ya actualizando de lo que ha ocurrido en el día. Algo también, hay mucha información que debemos compartir, pero tenemos que irnos a la pausa. El Ministerio de Salud Pública, ustedes han visto que el COVID ha bajado, la restricción del horario por el tema también del festivo navideño del expendio de bebidas alcohólicas. O sea, hay una serie de informaciones que nosotros vamos a seguir compartiéndola con ustedes en el transcurso del día, pero nos vamos a una pausa y volvemos de una vez.